Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Estás escuchando un programa en directo del Festival Estación Podcast de 2022, el primer festival iberoamericano de creación sonora, organizado por Spain Media y Subterfuge Radio, con la colaboración de Podimo en Madrid. Nos vemos el año que viene. Empezar. Voy a hacerlo sin auriculares porque como veo que hay monitores en plan rock and roll sin headphones. Ahora os contamos de qué va todo esto.
versión instrumental de una música que tenemos ya instaurada aquí en el córtex cerebral de haberlo oído tantísimas veces, y más aún nuestro querido Dani Durán, el editor de audio de Punk in Translation, que nos lo hemos traído también con nosotros y que está ahí al fondo, y que luego veréis y comprobaréis cómo es uno de los mejores diseñadores y realizadores de audio de este país y parte del extranjero, como se decía antiguamente. En realidad, Punk in Translation parece un conversacional, pero no. En realidad es un podcast narrativo con 53.000 edits distintos y con una producción súper intensa, pero obviamente eso no lo podemos reproducir aquí, así que nos hemos inventado otra cosa muy diferente. Os vamos a invitar a un viaje muy especial a las interioridades del diseño de producción. Perdón, pequeño nervio que me quedaba por sacar antes. Tengo que votar antes de entrar. Y sobre todo a cómo se encarriló y qué cosas ocurrieron y realmente qué sorpresas nos llevamos también al encarar todo el diseño de audio de esta producción y la producción en general. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos Nuria Net y Alex García, los fundadores de La Coctelera Music, una productora boutique, bilingüe, americana y española, que produce podcasts en español, en inglés y en catalán. De momento, porque también yo soy un poco francófilo y quizás con el tiempo hagamos algo. Vamos a arrancar de esta manera. Habéis escuchado la música instrumental de la careta de entrada de Punk in Translation, pero este era el tráiler que anunció unos meses antes de publicarse que algo importante estaba a punto de suceder. Y después Nuria os va a explicar con más detalle en qué consistió esta montaña rusa. Tal vez tu idea del punk es hombres blancos con mohawks. Eso es lo que yo pensaba. Yo no sabía que quizás el punk nació en Perú. Dije, ¿pero qué diablos he hecho? O que los primeros en tocar música descrita como punk fueron los mexicoamericanos Question Mark and the Mysterians. Incluso subieron hasta lo más alto de los charts. Then they flew us out to Los Angeles to do American Bandstand with Dick Clark. Tampoco sabía que el logo de los Ramones está inspirado en la bandera de México. And then added the words, hey ho, let's go. Soy Ceci Bastida. Punk in Translation, Orígenes del Punk Latino, es una serie de 8 episodios en la que participan íconos del punk como Jello Biafra, John Doe, Alice Babb. El punk es una manera de mirar el mundo que te hace sentir que tienes derechos. Además de Julieta Venegas. Que era un peligro, siempre como que esa raya de sabemos lo que estamos haciendo, pero no, y no importa, va para adelante. Y muchos más. Es más punk que los Sex Pistols y The Clash juntos. Punk in Translation, Orígenes del Punk Latino, un Audible Original. Escúchala ya en Audible. Bueno, como escucharon, ese era el trailer de la versión en español de este podcast. Punk in Translation es un Audible Original que hemos producido tanto en inglés como en español. Es un audio documental de 8 episodios sobre las historias poco conocidas de los artistas latinos que fueron parte fundamental del punk en sus inicios, en los años 60 y 70. Nos hemos concentrado sobre todo en Estados Unidos, los latinos que vivían en Los Ángeles, en Nueva York, hasta en Michigan, que fueron parte de esos inicios, son pioneros, pero que poco se ha contado de ellos. Esta producción tuvo varios desafíos, como muchos de ustedes seguro que durante la pandemia no tuvieron que adaptarse a hacer todo remoto. Nosotros en particular, esto se produjo durante la pandemia, durante los inicios de la pandemia, que había mucha gente en cuarentena, que no podían salir de las casas. Muchos de los artistas a los que entrevistamos, porque esto es un documental, o sea, hay testimonios de esos artistas que vivieron los inicios del punk, pero muchos de estos artistas ya tienen cierta edad, entonces tenían mucho miedo a ser entrevistados en persona, a ir a un estudio de grabación. Entonces tuvimos que hacer de estos defectos virtudes, y las grabaciones con los artistas fueron hechas de muchas maneras. Algunos fueron por Zoom, otros por teléfono, otros en estudio, otros al aire libre. Entonces tenemos un collage en ese sentido. Nuestro equipo fue muy internacional, tenemos gente en México, en Puerto Rico, en Nueva York, en Los Ángeles, en Barcelona, en Madrid, porque de nuevo había que hacer 2 versiones del podcast. La original es en inglés primordialmente y luego se hizo la adaptación al español. Otro desafío es hacer una producción bilingüe. No todos los artistas hablaban inglés, no todos hablaban español, entonces teníamos que ver cómo adaptábamos de un idioma al otro, porque no solamente es traducir, ¿no? Tienes que adaptarlo con sus particularidades, con el contexto, etc. En cuanto a la música, jugábamos con 3 elementos, que luego Alex hablará más en detalle. Tenemos música licenciada de estos grupos de punk de los inicios,
teníamos música original creada por Adrián Sosa y Juan Mansur de Patagonia Productions, que en breve conectaremos con Adrián desde Los Ángeles, y teníamos música de librería y efectos, que Alex también hablará de eso. Y luego nos encontramos con la incógnita, ¿quién puede ser el host de esta producción? Hacemos dos hosts, uno en español y otro en inglés, conseguimos una persona, ¿quién podemos conseguir que tenga una historia personal, una conexión con la historia? Y después de dar muchas vueltas, dimos con una host que para nosotros es ideal, de verdad que no hay otra persona como ella, es Ceci Bastida. Ceci es una artista mexicana que empezó su carrera a final de los años 80 en Tijuana, en el grupo Tijuana No, que fue un grupo mítico, fronterizo y latino. Y Ceci lleva ya mucho tiempo viviendo en Los Ángeles. Ceci tenía su estudio casero, que era muy importante para nosotros porque durante la pandemia pues no nos podíamos desplazar ni ella misma. Entonces podía grabar en su casa y luego cuando ya la pandemia afloró un poquito, ella sí se desplazó en LA y hizo algunas de las entrevistas de campo con los artistas ella misma. Entonces, más que una host, celebrity que contratas y llega el día de grabación, Ceci se implicó con el equipo de producción, fue una productora más, condujo entrevistas. Y lo más importante para nosotros, esa historia personal, esa conexión que ella tenía con el punk latino. Ella misma fue una punkera, ¿no? Usamos su historia personal y su personal journey, su travesía, como parte del arco narrativo. Entonces, tanto el oyente como Ceci aprende cosas, tiene revelaciones y al final hacemos un viaje muy personal de ella que vuelve de LA a Tijuana para recordar esos momentos con su banda. Vamos a escuchar ahora dos fragmentos, la misma escena en español, primero en inglés y luego en español, para que oigan las particularidades. Solo dura un minuto cada una. Ok, vamos con el inglés. The song you're hearing is Demolición by the Peruvian band Los Psychos. It's about blowing up a train station. I was like so angry with life, you know. That's probably what comes through those songs. That's Edwin Flores. He's the one you hear singing, or, you know, screaming. When I first heard it, I couldn't believe it was from 1965, and in Spanish, and from Peru. It's so filled with rage. He sounds so raw, unfiltered, so punk. Obviamente, en ese guión que hay detrás, no hay ni una sola acotación técnica ni de audio, pero las versiones que se fueron produciendo, pues a lo mejor eso se tenía que reproducir casi en tres folios de la cantidad de cositas que había. No en este caso, que no es una de las escenas más complicadas. Escuchamos en español ahora, Nuria. La rola que estás escuchando es Demolición, de la banda peruana Los Psychos. Habla sobre dinamitar una estación de tren. Sí, yo estaba con una bronca con el mundo. Estaba confundido y estaba molesto. Amargo. Esa es la base de la música que yo compuse para Los Psychos. Él es Erwin Flores cantando. O bueno, gritando. Echemos abajo la estación de tren. 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 Demoler, demoler. La primera vez que la oí, no podía creer que era una canción de 1965, y en español, y de Perú. Está llena de rabia. Él suena tan crudo, sin filtros, tan punk. ¿Qué dirías si te cuento que la primera banda punk de la historia fue latinoamericana? ¿Y qué si ese alarido rebelde fuera en realidad el primer grito del punk? Soy Ceci Bastida, y esto es Punk in Translation, historias del punk latino. Y así se iniciaba, si no recuerdo mal, este era... Calla, stop.
El episodio número 2, efectivamente. En este caso, bueno, como se dan cuenta, el inglés pues es totalmente acento americano, ¿no? Que es el acento que ella tiene viviendo allí. En español es un acento muy mexicano, incluso las palabras, ¿no? Esta rola que estás escuchando. Decidimos usar un acento muy informal, mexicano en su caso, por ella y porque también en la audiencia mayoritaria en la que estábamos pensando son latinos en Estados Unidos o en México, y en Estados Unidos la mayoría de los latinos son mexicanos. En este caso, el artista entrevistado, Erwin Flores de Los Saicos, es bilingüe, entonces le hicimos la entrevista en inglés y en español. No siempre fue el caso. Después quizá escucharemos algún otro fragmento en el que Ceci tuvo que parafrasear lo que decía el artista o explicar lo que se escuchaba. En este caso es bastante igual. Una de las cosas que ha dicho Nuria, y en 5 minutos, espero 8 más o menos, ya conectar con Adrián Sosa en Los Ángeles, pero esto es necesario que lo explique, es muy importante, lo de convertir el defecto en virtud. En este caso, claro, era un reto enorme el tener a gente en espacios tan alejados entre sí con aquellas condiciones de conexión. Y supimos desde un primer momento que las calidades de audio iban a ser no todas muy deficientes, sino de muy diferentes tipos. Uh-huh. De la misma forma que en el cine hay películas que a mí particularmente me fascinan, de montaje y edición muy rápida, muy estonianas, nunca mejor dicho, ¿no? De utilizar pues, Super 8 o 16 milímetros alta definición, pensamos, bueno, vamos a hacer lo propio, vamos a crear un fanzine sonoro. Eso es lo que vamos a hacer, porque además hay una actitud muy punk, muy de cintas de cassette. Realmente trabajamos también con archivos que tenían una deficiencia sonora evidente. Entonces, aprovechamos y deliberadamente creamos un podcast que se escucha con mucha atención porque hay muchos elementos diferentes. Eso a nivel de producción también nos planteó muchos retos. Nosotros la verdad es que tenemos una forma muy cinematográfica de trabajar. En la parte de la música, como ha dicho Nuria, y eso es un poco una pequeña barbaridad porque mezclamos música licenciada que, aunque haya un presupuesto asignado para ello, no deja de ser un dolor de cabeza la negociación, el perseguir. Encontrar los dueños de esos derechos, de estas canciones, algunas del 65, otras del 70, artistas que han fallecido, sus herederos, o sea, al día de hoy... Ya esto está publicado, todavía estamos tramitando algunas licencias porque ha costado muchísimo lograr hacer eso y bueno, y el presupuesto la verdad es bastante importante para la música licenciada. También utilizamos música de librería, como sabéis cada vez hay mejores y mejores librerías musicales con un montón de profesionales trabajando en ellas y con diferentes opciones económicas de diferente índole para poder trabajar con ellas. También hay música original, que es la que compuso, y de eso hablaremos ahora con Adrián Sosa. Y también incluso, ya para complicarlo más, música grabada dentro de las escenas con Chucho Valdés, fue uno de los casos, que interpretaba al piano un ejemplo de una canción que era de René Toussaint. Entonces, bueno, pues esto era hacer como ya la carambola y el meta audio. Aparte de eso, hay otros planos sonoros muy importantes que nos marcaron a nivel de producción y de diseño. Obviamente los ambientes y los efectos, jugamos un poco con cada cosa. Si nosotros podemos, realmente siempre que producimos un podcast narrativo, nos gusta grabar en las localizaciones reales. Vuelvo otra vez al cine, la verdad es que nos gusta mucho aquello del método y nos gusta llevar incluso a los testimonios a los lugares donde suceden los hechos porque nos gusta que sientan y experimenten cosas. Sí, bueno, también había que crear escenas, ¿no? Como forzar alguna acción. Por ejemplo, Ceci, que vive en Los Ángeles, fue a encontrarse con uno de los artistas, Willy, ahora no me acuerdo el apellido, Errol. Willy Herrón, del grupo Los Illegals. Era un grupo también de los años finales de los 70. Este Willy Herrón es un conocido muralista. Entonces, citamos a Willy y a Ceci, todos con mascarilla, al aire libre. También era para encontrar un sitio que se pudiera grabar en persona, porque no querían entrar en un estudio, así que dijimos, vale, vamos a hacerlo al aire libre. Vamos a uno de los murales de Willy de esa época y una vez allí entonces podemos hablar del mural, podemos hablar de cómo era con la banda en esos momentos. Creo que grabamos, ¿no?, el encuentro, cuando se saludan. Bueno, hoy es el rumor de cuál es el sonido de Los Ángeles, uno de ellos, las autopistas de lejos, etc. Exactamente, la voz de los testimonios, como estamos diciendo, que ahí sí que hubo esa especie de maquillaje también estético, unas por Zoom, otras con técnico, otras en exteriores, alguna en estudio. Obviamente la host es una voz en sí misma. Hay momentos en que eso sucede a lo largo de toda la serie, en que la host interviene directamente, quizás a veces presencialmente con
con los invitados no siempre, pero a veces interactúa en localizaciones, y el resto de la voz la grabó en su domicilio porque ella tiene, como es músico, es cantante, pues tiene material y tiene un estudio, tiene una zona un poco sonorizada que se oye bastante bien. También hubo que lidiar con el material para terceros, el material de archivo. Licenciamos algunas cosas de televisión de la época, algunos archivos de las bandas de la época también. Y bueno, las bandas entre sí, que algunas de ellas están aquí, suenan muy diferentes. O sea, esto es un podcast de punk, pero quizá no es el punk que uno tiene en la cabeza súper rudo. Tenemos los Psychos de Perú, The Bugs de LA, The Mysterians. Todo suena muy diferente y eso en sí también le da al toque fanzine. Escuchamos la primera escena. Sí, vamos a hacer eso porque ahora sí ya vamos sobre el marcaje de tiempo que teníamos asignado. Queremos conectar con Adrián, que ha madrugado y está. Bueno, madruga siempre, pero especialmente los primeros minutos son personales y los comparte con nosotros, con las legañas incluso casi, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esa primera escena. Esta es representativa de todo lo que estoy diciendo y de la estética sonora del podcast, porque es el collage que abre toda la serie. Es el planteamiento de una tesis. Vamos a intentar aguantarlo, es el fragmento más largo que tenemos para escuchar, pero yo creo que merece la pena, porque vais a escuchar cómo en un momento Ceci empieza a plantear esa tesis que luego desmenuzamos y ya conectamos. Y vamos a escuchar solo la versión en español, pero se darán cuenta que hay algunos testimonios en inglés, pero también es parte de ese fanzine, de ese collage. Hay que ser bien brava para ser punk e ir en contra del establishment. Punk es como que demuéstralo, vívelo, es una actitud, no es como que, oh, eso es punk, El punk es una manera de mirar el mundo que te hace sentir que tienes derechos, que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Esto es Punk in Translation, Orígenes del Punk Latino, una serie sobre historias del punk latino. Algo así como un fanzine en audio de 8 episodios dedicado a los héroes y heroínas desconocidas del género y a sus historias secretas. Sí, porque los latinos, latinas, ponqueras y ponqueros hemos sido una pieza clave en los cimientos del punk desde sus inicios. Entonces es inevitable hacer una canción y no hablar de migración. Es inevitable cantar y no cantar por qué nos tocó irnos del país cuando no queríamos. Porque eso es otro cuentito, porque tenemos que ser el inmigrante agradecido. No, ni mierda. El punk es una cultura de protesta y la música chicana es así. No es un género de música, es una experiencia comunitaria que luego se articula con verso, melodía y ritmo. El punk en sí es súper político y la identidad latina también, y especialmente la latinidad inmigrante aquí en los Estados Unidos, es una identidad que es en sí política. Esta serie tiene dos versiones, una en inglés y esta en español. En ambas hay algo de Spanglish porque esta mezcla es parte de la identidad Latinx y, como vas a escuchar, los idiomas se cruzan naturalmente en las historias, en la música y en las canciones de los protagonistas de cada episodio. Pues empezamos a cantar en español porque muchos amigos que teníamos cuando éramos más chicos era gente indocumentada, así se dice, como undocumented. Okay, let's try the Spanish, a ver qué pasa. Hay muchas historias sobre los orígenes Latinx del punk de las que no se había hablado hasta ahora. En esos clubs, en ese tiempo, en CBGB tú podías tocar como tú quisieras, como te diera la gana, duro, como quisieras. Pero cuando terminamos de tocar, había un silencio en la sala sepulcral, no se oía un ruido. Yo dije, ¿pero qué diablos he hecho? Que era un peligro, siempre como que esa raya de sabemos lo que estamos haciendo, pero no, y no importa, va para adelante. Ella era una mujer chicana empoderada, pero la sociedad no estaba lista. Pero yo estaba lista, justo a tiempo. Si a esto tú le pones una guitarra electrónica y le pones una batería, es un chacharro. Eso no cabe la menor duda. En este primer episodio de la serie, hablaremos de la primera banda a la que alguien describió como punk en una revista. Esta es su canción. ¿Te suena punk esto? ¿Y qué tiene que ver con los latinos? Pues mucho, porque resulta que ese primer grupo llamado punk, allá por 1971, era un grupo de chicos mexicoamericanos de Michigan. I met a lot of punk
musicians, and they always look to us as the grandfathers of punk rock. Ese es Bobby Valderrama, el guitarrista de esa banda, Question Mark and the Mysterians. Dice que muchos músicos punk los consideran los abuelos del punk. Pero antes de contarte su historia, déjame contarte quién soy y qué hago aquí conduciendo un show sobre punkeros y punkeras latinex que fueron pioneros del género. Bueno, y evidentemente ahí viene, al cabo de 4 minutos, algo que es definitivamente muy importante, que es que Ceci, después de que oigas una vez, ¿quién es? Pues yo soy Ceci Bastida y tengo una relación directa con esto porque vengo del punk, pero además voy a hacer el journey con vosotros. Yo voy a descubrir todo esto y realmente ella fue descubriendo cosas, igual que nosotros, a lo largo de la investigación de la serie, lo cual fue muy sorprendente. Y ahí está, Nuria, también establecida la tesis de toda la serie documental. Es decir, oye, a lo mejor las cosas no son tan obvias como pensabas y a lo mejor resulta que la influencia latina es mucho más alargada, ¿no? Sí, escucharon a Chucho Valdés, que es el gran pianista afrocubano, demostrando, tocando para el podcast un cha-cha-cha, porque resulta que una de las canciones míticas del punk y rock and roll viene de un cha-cha-cha cubano. Entonces, hasta esas raíces nos remontamos. De René Tusset. Y ahora sí, de René Tusset pasamos a Adrián Sosa, que ha sido tan amable de conectarse desde Los Ángeles. Te estamos viendo. No, a ti tú no eres Adrián Sosa, lo tenemos en pantalla. Hay que admitirlo. Ok, estamos en esos momentos en los que hay que decir cosas sin parar, como hacíamos hace muchos años en la radio. No, lo aprovecho para presentar a Adrián. Hola. Sí. Hola, Adrián, buenos días para ti, buenas tardes aquí. ¿Qué tal? Good morning, LA. Adrián Sosa es un productor de música integral, es parte integrante del grupo Bajo Fondo Tango Club, liderado por Gustavo Santaolalla. Ha ganado varios Latin Grammys como parte del grupo. Adrián también ha trabajado con Santaolalla como Music Supervisor en muchísimas películas, desde Diarios de Motocicleta hasta Amores Perros. Y bueno, junto a su socio Juan Mansur, tiene la productora Patagonia Productions, en la que hacen música original para películas, documentales, series, anuncios y en este caso podcast. De hecho, es el primer podcast en el que trabaja, así que gracias, Adrián. Adrián, nos escuchas bien, ¿verdad? Sí, 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 los escucho perfectamente bien. Gracias por esa introducción. Y sí, acá estoy atentamente escuchándolos y feliz de estar conectados en esta experiencia nueva. Estupendo. A pesar de tu larga experiencia discográfica y también tú que eres un productor integral, que esa es la palabra que te define, también cinematográfica, y eso nos conecta y luego vamos a ello, esta fue tu primera incursión y a lo bestia en el mundo del podcast, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo fue nuestra primera reunión, nuestras primeras reuniones, la manera de encontrarnos? Sí, claro, claro. Sí, como decís, tal cual, fue la primera incursión en el mundo del podcast, que también yo lo defino como una industria, un medio de expresión, si se quiere, relativamente nuevo y sobre todo para lo que es el mundo hispano, ¿no? Porque realmente está, da la sensación que está todo por hacerse. Y sí, recuerdo esos primeros llamados, esos primeros contactos, largas charlas contigo, Alex, y con Nuria, un poco contándome ustedes qué es lo que tenían en mente, qué es lo que querían hacer. Y lo que sí recuerdo y tengo como bien marcado en mi memoria es la sensación de que cuando ustedes comenzaron a explicarme el proyecto y a contármelo en detalles y lo que imaginaban, un poco lo que mi conclusión fue, bueno, pero esta gente no quiere hacer un podcast, quiere hacer una película, digamos. O sea, tenía todas las características y las condiciones de lo que es una película, que en realidad viene a ser auditiva, no con imágenes, pero todo el tratamiento de lo que significaba el relato, la parte dramática, la acentuación de ciertos momentos, las estéticas, las texturas, a mí me sonó mucho a un proyecto como el que se maneja en una película. Y eso fue, la verdad es que ahora, a la distancia, con el tiempo, creo que fue lo que más me atrajo, ¿no?, del proyecto. Desde luego, creo que el reto siempre suele serlo, pero creo que de esta charla puede salir algo interesante, porque creo que ojalá cada vez haya más presupuesto y más posibilidades de contratar a músicos para hacer música para podcast, pero creo que mucha gente va a tener un poco la dificultad de decir aquello, oye, ¿cómo se explica la música, ¿no? ¿Cómo un productor le puede explicar al músico exactamente lo que quiera? Yo creo que lo que uno termina haciendo por trayectoria natural es aludir a las referencias, ¿no?
Hola. Sí, 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 claro. Es un poco así como tú lo dices. Las referencias son ineludibles. En el caso nuestro hubo varias y si querés nos metemos en el detalle de, sí, de algunas. Hubo alguna en particular que fue muy importante. Pero también me gustaría contarle a la gente que a veces, en trabajando en la música, no necesariamente las referencias tienen que ser musicales. Uno puede decir, por ejemplo, y eso también sucedió en el proceso creativo con ustedes, uno puede hablar de momentos, de sensaciones, de texturas, hasta decirme, esto quiero que suene a metal, o que suene a madera, o que suene a tristeza, o a un día, como sucedió, a un día soleado, o a un día de lluvia, o a crisis. Hay muchas cosas alrededor de las sensaciones humanas y sobre todo de las expresiones artísticas que no necesariamente son explícitamente técnicas o musicales, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde mejor me muevo yo, que es justamente tratando de descifrar y de encontrar el lenguaje de lo que se me está transmitiendo con palabras, ¿no? Sobre todo al principio de la producción, que claro, no se había entrevistado a nadie, no habíamos hecho la investigación, es un documental, entonces está todo por hacer, pero había que empezar a transmitir nuestros objetivos. Y Adrián iba componiendo música mientras hacíamos la investigación, mientras escribíamos los guiones, y a lo largo de la producción le pedíamos, oye Adrián, necesitamos ahora este tipo de sensación, ¿no? O este tipo de... Exactamente. Pero hay una cosa que creo que es muy importante, y esto nos ayudará a explicarle a la gente este proceso y este viaje, porque hubo varios viajes, sin movernos del sitio, en esta producción. Ceci Bastida hizo su particular journey, pero creo que también Adrián y nosotros lo hicimos, desde que empezó hasta que terminó. Lo primero que Adrián empezó haciendo fue el tema original de la serie, que tiene que ver muy poco con otras cosas que hizo de score, que son mucho más ambientales. Luego escucharemos un ejemplo y también escucharemos algo de música sin sola, para que podáis apreciarlo. Y ahí yo creo que por eso hablábamos, por ejemplo, mucho, hablando de cine, hablábamos de una película muy concreta que era Dead Men. No tiene nada que ver con la historia que estamos contando. ¿Qué? Dead Men, protagonizada por el ahora polémico, siempre lo ha sido, Johnny Depp, dirigida por el gran Jim Jarmusch, y que narra realmente un viaje espiritual del personaje, del protagonista, una cinta áspera, dura, con blancos y negros muy contrastados y con una banda sonora grabada en directo por Neil Young con una guitarra rota prácticamente, ¿no? Donde además oyes, no te lo pierdas, en la banda sonora, no sé si eso lo habías visto, Adrián, ahora no hablaremos de esto, pero me acordé y lo tengo que decir, oyes incluso algún coche, dices, pero si es una peli del oeste, pero bueno, Neil Young tiene esas cosas. Y esa fue una referencia y partimos de aquella banda sonora, por eso os la hemos puesto, del tema original de la serie, que es muy punkero y muy... ya sí, ahí está esa batería que nos recuerda incluso un poquito, ¿no?, a Iggy Pop o ciertas cosas, a todo lo ambiental. Que además, sin saberlo, porque yo tampoco te conocía tanto, nos conectó con Iñárritu y con todo tu viaje cinemático que has hecho en el cine. Sí, es tal cual como lo comentás. Yo se los puedo separar en dos instancias para que se entienda un poquitito para la gente. Lo de la canción, lo que se llama el title song, que es la canción de la serie, sí fue tratado como casi convirtiéndonos Juan, mi socio y yo, en músicos de una banda punk imaginaria y tocando una canción así como si fuera de una canción directamente, no metiéndonos en el mundo del score y eso, sino más como si fuéramos un grupo de garage, de punk. Me remontó también, y hago un paréntesis para contarlo porque vale la pena, a mis comienzos en la música, porque yo cuando tenía 13, 14 años, la primera banda que tuve era una banda de punk en la Argentina donde me crié, una banda que se llamaba Los Pijamas, y la verdad es que no sabíamos tocar mucho, y el punk fue un lugar que encontramos nosotros que de alguna forma nos acogió, nos dio un lugar, nos dio la posibilidad de pertenecer a algo, porque siendo músicos que no éramos virtuosos, ni mucho menos, ni estudiosos, era difícil insertarse y encontrar un lugar donde expresarse en la música. Y el punk tenía esa cosa de invitarte, de decirte, mira, acá, si vos te sentís parte de algo, si querés expresarte, aunque desafines, aunque toques mal, pero si tenés onda y tenés estética,
este es tu lugar. Y es un poco también lo que escuché en algunos pasajes del podcast, ya terminado, que lo que sucedía acá con las bandas de punk chicano, ¿no es cierto? Que sentían que era un lugar de pertenencia, donde se podían expresar, donde había cierta inclusión, que para esa época era una palabra que no se usaba casi. Entonces sí, la canción original, para volver a lo que te estaba diciendo, fue tratada de esa manera. Inclusive hicimos algunos trucos muy divertidos y cosas como, por ejemplo, cuando grabábamos los instrumentos los afinamos con el oído, cosa que hoy en día no sucede. Hoy en día uno conecta la computadora, tiene plugins, tiene pedales, tiene millones de afinadores que afinan perfecto. Y en esa época las bandas punk se subían al escenario, afinaban un poquito y tocaban. Y así lo hicimos, y así se generó esa fricción en la música que uno la escucha y parece como que tironea, parece que hay cierta tensión, parece que hay algo que no está del todo perfecto. Y la imperfección justamente es una característica de la música punk, y por eso es tan buena, es tan irreverente, ¿no es cierto?, y tan rebelde. Pasando a lo del score que mencionas, claro, cuando comencé a trabajar yo con Gustavo Santaolalla, el primer proyecto que tuve fue Amores Perros, donde yo empezaba a hacer mis primeras armas y estaba más que nada aprendiendo. Y ese score es un score muy minimalista, de guitarras con delays y de texturas. Cosa que me conectó también mucho con la película que tú mencionaste, Alex, la de Dead Men, que es una película que yo la vi también al llegar a Estados Unidos en un viaje de los primeros que hice, y me impactó mucho, y me impactó no por la película sino por la música, porque encontraba también cierto minimalismo y cierta cosa así muy, muy, muy fresca, ¿no?, muy en la cara, muy desnuda de la música, que a primera vista y a priori pareciera que no tiene nada que ver con el punk. Pero como decía antes, las sensaciones, esta cosa de exponerse y de no esconderse detrás de un gran mix o de una gran tecnología o de una cosa virtuosa, es una característica de la música punk. Y eso fue un poco lo que buscamos también en el score, ¿no? Buscar esos momentos, esas texturas. Además, esta es una producción donde no sé cuántas personas debieron de ponerse en contacto o participar en algún momento, pero una cincuentena seguro, sí. O sea, una locura. Y obviamente, bueno, no obviamente, no tenía por qué pasar. Resulta que sí que había una serie de conexiones entre gente. Tú, por ejemplo, Adrián, tenías una cierta conexión con Ceci Bastida también, ¿no? Claro. Bueno, no sé si, digamos, creo recordar que cuando ustedes me comentaron en algún momento en quién estaban pensando, y yo casi al mismo tiempo le dije, la verdad que la persona ideal sería Ceci Bastida. Y creo que se los dije más como una opinión o un consejo, porque esa es otra cosa que también se las agradezco y me sentí muy cómodo trabajando, que es la apertura que ustedes tienen para producir, para trabajar, para enriquecerse, para nutrirse de opiniones. Y en el equipo se notó eso, se notó muchísimo también en unas charlas que tuvimos con Judy. La verdad es que sí, lo de Ceci, viviendo acá en Los Ángeles, bueno, es un personaje de la cultura punk independiente, alternativa, de muchos años, ¿no? Ella estaba en la banda Tijuana No junto a Julieta Venegas y, por supuesto, bueno, ¿qué voy a decir de ella? Vamos a escuchar un minutito y medio de ese score en ese trance. Ya esto creo que fue hacia la mitad de la producción, cuando empezamos a virar a este tipo de sonido que vais a escuchar. Pero, por cierto, he dicho que eran tres cosas, no dos, las que Adrián trabajó, porque era el tema original, que obviamente tuvo un trabajo bastante intenso, dos, toda la parte de score, y tres, no se nos olvide, los efectos, porque está forrado, obviamente, el podcast de afinaciones, acoples de guitarra, etcétera, y golpes distintos. Distorsiones, ¿no? Amps, sí. Y te agrego una más, Alex, perdón, dime, porque dime. Esta es la trastienda, pero hasta también llegué a trabajar en la producción y en la grabación de ciertas entrevistas. Es verdad, Adrián. Es verdad. Como no pudimos grabar en estudios de grabación por el COVID, y teníamos que entrevistar a Alice Back, que es una de las pioneras chicanas de ley, queríamos que Ceci y ella se encontraran, además ya se conocían ellas, nos parecía muy importante que hubiera un acercamiento físico. Entonces, hablando con Adrián, creo que tú mismo lo sugeriste. Dijiste, ¿por qué no alquilamos un Airbnb con las puertas abiertas y las grabamos allí y les ponemos los micros? Entonces, así fue. Y al final estuvieron con una mesa larga, ¿no? Una en cada esquina de la mesa para no estar muy cerca. No, como Sarkozy. Era una locura, era una locura porque era el otro. Y Adrián Macron, nos ayudó Macron a grabar esa sesión.
Y era literalmente en el medio de la paranoia, de la locura del COVID, y creo que estuvimos media hora hablando antes de empezar de quién estaba vacunado y con qué vacuna y cómo y cuándo. Era toda una situación así como... Yo estaba había conseguido unos cables de 20 pies de largo para no estar en el mismo room que ellos. Yo estaba en una cocina y con la laptop y con los headphones y los preamps y todo, y ellos estaban en otra habitación en una mesa larguísima que parecía esas mesas de cuando se junta... Bruce Wayne, ¿no es cierto? Los millones de esa mesa que ni lo ves a la otra persona. Era muy graciosa la situación. Y una anécdota muy cortita les quiero contar, porque para que la gente también entienda y tome conciencia de lo importante que fue este movimiento en Estados Unidos y en California, y lo impregnado que está en la gente. En esa casa que grabamos, la persona, la dueña de la casa, cuando vino a la noche me preguntó, ¿pero qué hicieron acá? ¿Qué era esto? Y le conté un podcast, esto, el otro, y le mencioné a Alice Back. Cuando le mencioné a Alice Back, casi se desmaya, no lo podía creer, me decía, Alice Back estuvo en mi casa, no lo puedo creer, es increíble. Entonces, un poco lo que se sentía era eso, era estar rescatando y trayendo un movimiento y toda una movida cultural que sucedió hace mucho tiempo, pero que está muy metida en la gente y en la música y en la cultura de este país y de esta ciudad. Totalmente, ya no lavo la casa nunca más, ¿no? Desde que pisó Alice Back. Mirad, claro. Vamos a poner este fragmentito, solo un trocito, a ver si recuerdas más o menos cuándo fue esto, y luego escucharemos también un fragmento del episodio final, que es ese final de viaje, que ahora contamos porque es muy especial, fue un viaje real de Ceci a Tijuana, por tanto fue un viaje vital, espiritual casi diría, y muy emocionante, ¿no? Solo un poco de esto. Cuando lo oigo, igual es que ya lo tengo tantas veces, pero esto es un viaje total, Adrián. ¿Cómo llegaste a estos acordes? Vos sabés que bueno, en todo lo que fue la obviamente, y lo quiero nombrar porque Juan Mansur, que es mi socio, es fundamental y fue fundamental en todo, y hacemos todos los dos. Y además, él es guitarrista originalmente. Yo no soy un guitarrista, entonces toco la guitarra con una aproximación, como toco el bajo, como toco todos los instrumentos, como yo digo siempre, pero yo toco todos los instrumentos, pero ninguno lo toco demasiado bien. Me aproximo desde un lugar más primitivo. Entonces Juan, que es guitarrista, a veces existía ese tironeo, porque yo tocaba alguna cosa y a él le encantaba como lo hacía yo, porque lo hacía con un aproximamiento más punk, más primitivo. Él lo hacía mejor, más perfecto. Y en esa particular cue que mostraste, yo no sé si ese es el final, pero eso lo empezamos haciendo, es muy gracioso, porque Juan ponía los acordes y yo tocaba con un palillo de batería en el puente de la guitarra. ¿Viste que se escucha como se escucha como un rayo de púa ni de manos? Es el palillo de batería tocando en el puente mientras Juan movía los acordes. Y luego entra otra guitarra que sí está rasgada, entonces hay un mix entre esas dos. No sé si esa es la versión final, la verdad que no lo recuerdo, pero así empezó el cue ese. No estamos todavía en el final de la serie, porque yo, si tenemos tiempo todavía, intentamos hacer preguntas. Yo de verdad quiero conceder esto a la música que hizo Adrián, porque está en el podcast, pero es que se merece de verdad ser publicada en vinilo, lo digo de verdad. Hay un tema que os lo quiero poner, es nuestro regalo después completo, un tema que se llama Profundidad y Alquimia, y luego os lo explico. Eso nos lleva ya casi al final de la serie, es el viaje a Tijuana, es después de todo el journey de Ceci. Bueno, a ver, una cosa que no lo he dicho. Nuria, tú fuiste la lead producer de esto y fuiste además una de las dos guionistas, o sea que... Sí, junto a Judy Cantor Navas, que espero que nos esté viendo en el live stream, una periodista musical de gran trayectoria. Ella hizo toda la investigación principal y, bueno, realmente fue una documentación histórica, ¿no?, de remontarnos tantos años.
¿Qué me preguntabas? No, que se me había olvidado decirlo al principio, quería decirlo. Porque, claro, estás contando... Sí, esto. Pero el journey este de Ceci, o sea, le hicimos cruzar la frontera, ¿no? Que es como simbólico, político y tal. Ella grabó en el coche junto a un productor que iba con ella en el coche y le grababa a ella como... Le hacía preguntas, ¿no? La entrevistaba y ella narraba lo que estaba pasando. Ella va a encontrarse con miembros de la banda Tijuana No, va a casa de sus padres, va a los sitios donde iba con Julieta de joven. O sea, hace todo un recorrido por Tijuana. ¿Quieres poner una escena de ese episodio? Sí, voy a poner una escena muy rápida. Qué lástima que no estés aquí, Adrián, porque, bueno, aparte de por tomarnos unas cervezas después con toda esta gente tan maravillosa que está aquí en Madrid, hay una imagen a mi derecha, es que estoy excitadísimo. Eso es The Vanishing Point, que es, igual alguien en la sala sabrá de qué va. Aparte del título de un disco de Primal Scream, es una película mítica que redefinió un poco el cine de carretera y que es una peli de culto. Pero ahora vamos a Tijuana. Después de este puente, si te toca la luz verde, entonces te vas derecho. Si te toca la luz roja, entonces tienes que parar y hablar con los agentes de migración de aquí del lado mexicano. Y hay militares, y hay armas, y así es. O sea, uno se ha acostumbrado a uno. Ahora que lo pienso, creo que algunas personas se imaginan Tijuana de la misma forma que se imaginan el punk. Y también de la misma forma que se podrían imaginar lo que significa ser latino. Lo que quiero decir es que aunque sepan poco o nada de eso, tienen una imagen en la mente. Si hablamos del punk, son mohawks. Si hablamos de los latinos, tal vez sombreros y salsa. Y si hablamos de Tijuana, bueno, está la idea de la ciudad fronteriza empapada en tequila, paraíso de despedidas de solteros, spring breakers o criminales que huyen de Estados Unidos. Tijuana también es conocida como un lugar para migrantes desesperados por cruzar al otro lado. Y claro, Tijuana puede ser todo eso. La Tijuana moderna nació durante la Ley Seca, que en los años 20 atrajo a los estadounidenses sedientos de alcohol hacia el sur. Hacia el final de esa década había un flujo constante de celebridades de Hollywood atraídas por el hipódromo y el casino Agua Caliente. Puede que en ese momento fuera un destino para la clase alta, pero inevitablemente le siguió el desenfreno. La ciudad misma se siente como si estuviera siempre en tránsito. Tijuana se nutre de contradicciones y de caos, literalmente. Yo puedo haber crecido aquí, pero a la fecha me sigo perdiendo. ¿Cómo viste, no? Y cómo acompaña y cómo estamos dentro completamente de ese viaje a través de eso que estaba sonando de fondo. ¿Tú recuerdas esa música que estás oyendo ahí? Sí, claro, la recuerdo. Igual, te soy sincero, recién me estaba metiendo tanto en lo que decía Ceci que, como debe suceder, ¿no? Uno... Cuando la música de un score funciona, es cuando uno no nota que está, digamos. Si la música se sale de, o en el caso del cine de la pantalla, o en este caso de lo que uno escucha, hay algo que no está funcionando. Cuando realmente funciona es cuando es un todo, ¿no? Y es lo que me pasó recién a mí. Estaba escuchando la música, pero estaba escuchando la Ceci. Me acuerdo, creo que esto es lo que es el momento ese que Alex, tú también nos describiste de que había un momento que más allá de la oscuridad y de todo lo que significaba el caos de lo que sucedía en esa ciudad y en esos momentos y todo, hay un momento donde, como todo en la vida, florece y sale el sol y sucede ese cambio de época, tal vez, en donde las cosas florecen. Creo que ese es el momento, ¿no? ¿Era sí, eso? Sí, dice, sí. Lo tengo aquí, tengo el mail. Te dije, después de una parrafada larguísima y también cosas técnicas, decía... perdonad, se me ha ido el... Aquí está. Tensión, incertidumbre, caos. Estamos en la frontera. Hay una violencia no implícita, pero... Y al mismo tiempo habrá un momento en que parece que el cielo, tras una larga noche, se abra tras la tormenta y llegue el sol. Eso es lo que ponía. Estábamos muy inspirados, por lo visto, incluso con los mails personales, ¿no? Pero bueno. Sí, no. Y la verdad es que todas esas devoluciones, esas, tanto tuyas como de Nuria, pero específicamente recuerdo muchos mensajes muy descriptivos de tu parte, a nosotros nos servían muchísimo. Nos servía mucho porque una de las cosas que sucede con el score es que el score no deja de ser una música, ¿cómo decirlo para que se entienda? Por encargo, para no es como cuando uno hace en su propio grupo, en su propia manifestación artística, una música en donde hace la visión de uno. Acá es distinto, funciona diferente porque uno tiene que interpretar lo del otro. Y la verdad es que esas notas y esas devoluciones
son lo que a uno lo termina de encaminar, lo que a uno lo pone en situación. Y la verdad es que nos servía muchísimo, nos alentaban, nos ayudaron a lograr ese resultado final, ¿no? Totalmente. Quiero decir algo, esto es muy importante también. Lo he mencionado al principio de este encuentro, pero quiero hacerlo ahora. Hay una persona clave sin la cual nada de lo que hoy se podría haber hecho, y que además no es solo en plan, edita aquí, corta ya, no. Tiene un papel activo, una creatividad yo creo que puesta al servicio también de la historia y de la narración, y que tuvo un papel fundamental en el diseño sonoro y que además recibía siempre con muchísimo entusiasmo todo lo que tú estabas enviando a Adrián y lo poníamos ahí en un back and forth, ¿no? Expresión que me has pegado tú esta, que es Dani Durán, que está ahí atrás, que es nuestro editor de audio, ya lo he dicho, y mira, nos está haciendo ahora los controles en plan vintage radio, y que realmente es fabuloso trabajar con él porque se necesita esta clase de editores. Sí, por ejemplo, esto que acabamos de escuchar tiene la música de Adrián, pero tiene también música de librería y efectos, ¿no? Se abre la botella de alcohol, Tijuana, años 20, luego volvemos a pasar al score, o sea, todo eso es un trabajo minucioso. Un maestro, la verdad que está bueno que lo digas porque específicamente la manera que también a mí me gusta trabajar es sin los editores de audio se hace muy difícil. Te explico por qué, porque es técnico, porque hay muchos músicos que trabajan lo que se llama score to picture, que ven una escena y hacen el score y tiene un principio, tiene un final, tiene un momento de tensión. A mí me gusta hacerlo de una manera totalmente opuesta. O sea, a mí me gusta trabajar sobre guiones, sobre ideas, sobre cosas que me imagino en mi cabeza. Entonces las piezas de música que entregamos, por lo general son libres, son más largas, hay que cortarlas, hay que moverlas. Y ese es el trabajo que hizo acá Dani, que tú mencionas, y que es fundamental para que todo encaje y calce, ¿no? Exacto, no estaba hecho unos acordes para una frase, sino que Dani cogía toda esa paleta de tracks, de cues que hiciste, y las encajaba y las plasmaba. Totalmente. Creo que vamos a hacer dos cosas, porque tenemos que poner el tema ese, lo dejamos para luego. Creo que ya que estamos con tantas amigas y amigos que están aquí, pues quizás la gente quiera hacer preguntas, ¿no? Y aprovechar que tenemos a Adrián aquí, pues es una gran oportunidad, ¿no? Háganle preguntas a Dani, que no quiere hablar, pero está aquí. También le pueden preguntar a Dani, claro. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Espera. ¿Adrián escuchará esta pregunta? Sí, ¿no? Un segundito, estamos comprobando. Entiendo que vuestro podcast era una producción no en directo, o sea, era una producción con una postproducción súper potente y demás. En el caso de querer hacer un podcast similar, no digo similar, pero en directo, ¿qué tipo de necesidades a nivel de sonido? Bueno, me imagino tener un técnico y tener una super librería, pero a nivel de guión, todo eso me imagino que implicaría mucho curro, ¿no? De tenerlo todo súper sincronizado para hacer algo parecido a lo que vosotros os habéis currado, que entiendo que es más un trabajo documental y que va más a postproducción. Pero ¿hubiera sido posible hacerlo en directo? Hombre, a este nivel bastante complejo y bastante difícil, por no decir que yo creo que imposible a este nivel de edición sí, y montaje. Es un podcast narrativo, es otra cosa. Se pueden hacer directos o, bueno, directos. Es que para mí podcast y directo como que es oxímoron, ¿no? O sea, en realidad se puede grabar un podcast con público, en todo caso, con un nivel de complejidad que tú te puedes marcar determinado, ¿no? Nosotros hemos hecho también y hacemos muchos conversacionales que hay que hablar tranquilamente. Pero están muy preparados también. Hay un trabajo de preguión, hay un trabajo de identidad musical normalmente también para identificar. No son en directo, realmente no. Son postproducidos y editados, sí. Y se cambia el orden de las preguntas, se corta un montón, se afina. Si fuera a hacer un directo, habría que ser guionizado y todo preparado para tirar pues eso, pistas, músicas en ciertos momentos. Yo creo que también para acotar algo que creo que es un poco de esta manera, es que lo lindo de los podcasts y lo que lo diferencia de las experiencias radiales es justamente eso. Una radio es
tal vez en el espacio o el lugar para pensar en hacer algo en directo o con esa frescura, con la improvisación, lo que sea. El podcast tiene esa cosa que como expresión artística, llamémosle, justamente es algo que se prepara desde otro lugar, ¿no? Que es desde la planificación y desde la producción. Es como si uno compara en el marco de la televisión una película con un show de televisión en vivo. Es exactamente lo mismo. Bueno, impresionante, ¿eh? Muy, muy impresionante. Estoy pensando en las cositas, en fin, las pocas cosas que he hecho yo, ¿no? Siempre está esa interrelación entre música, guión, edición, la grabación. Y la dificultad principal que yo he tenido a veces, cuando eso he trabajado también con compositores y tal, y me han dado cosas, es que mi idea va cambiando a medida que voy trabajando. Porque de repente hay cosas que no había pensado que aparecerían, porque me voy a grabar a no sé quién y hay un detalle que lo cambia. No que lo cambia todo, pero sí que cambia algo. Entonces, ese orden me parece muy difícil de llevar, me parece todo un reto. Me gustaría saber un poco, claro, con la música, imagino que tendríais una idea preconcebida, que son esos mails que le fuisteis mandando, esa idea, ese ambiente general, ese olor, ¿no? Esa forma, esas sensaciones que quieres transmitir a través de la edición de la música, pero en algún momento pasan cosas. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? ¿Cómo se cambia? ¿O cómo trabajasteis vosotros? ¿O si dejasteis una parte de esa propuesta cuando hablasteis con el compositor, con Adrián, ¿no? Porque dijisteis, esta es la sensación general, pero te iremos diciendo poco a poco, no sé. Gracias. Sí, fue definitivamente trabajado por etapas, ¿no? Sí, correcto, sí. Bueno, desde todos los... Es, al claro, principio hay, claro. Encargamos el theme song. ¿Hablas de la música o en general de toda música, la producción? De la música. Ah, de la música, perdona. Yo pensaba que estabas hablando de todo y digo, Dios mío, no hay tiempo. 2 minutos rápido. De la música original, sobre todo. Sí. De esta. Sí. Por eso se fueron encargando las músicas mientras se elaboraban los guiones, exacto, se revisaban. Todo al mismo entonces tiempo. Entonces no fue todo al principio, danos esto, sino que mientras avanzaba la producción... Se le encargaban cosas a Adrián dependiendo los moods y eso. Pero por eso él nos daba toda una serie de elementos que luego lo encajábamos. Sí. No era algo exacto, dame esta música para esta escena, sino que pero eran sí hubo, opciones. Pero sí hubo unas cosas, y es con lo que yo me quería despedir, porque el regidor ya nos dice que hay que terminar y hemos de ir cerrando. Quiero acabar con una cosa que sí fue el final del viaje, que se oye muy poquito en el podcast, pero creo que para dejarlo aquí en ambiente mientras cerramos es ideal, porque es una de las cosas más preciosas que ha habido en este score y, sinceramente, es una cosa que me emociona mucho. Adrián, la compusiste específicamente para el final de Tijuana y el final de la serie, que no vamos a desvelar. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy, de verdad. Te enviamos un fuerte aplauso, a ver si lo oyes. Y nos despedimos escuchando este fin de ciclo con la música de Adrián Sosa y con vuestra presencia. Estamos encantadísimos con Estación Podcast. Nos lo hemos pasado súper bien estos días y además está súper brillantemente organizado. Sí, muchas gracias. Queríamos aprovechar nuestra participación para hablar del diseño sonoro, de la música original, ¿no? De unos aspectos que a veces no se discute tanto en estos eventos. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Bueno, en la sesión continua de tarde conectamos directamente con el siguiente podcast, que va a ser también sesión de creación, con Fuera del Radar, con el equipo de José Ángel Esteban, en una sesión también de cómo se crean este tipo de, en este caso, de un documental, ¿no? Bueno, lo mejor es que lo escuchéis. En 5 minutos, lo que tenemos en cambiar la mesa.